va, Cristian? Hola, Renzo, ¿cómo estás? Mi gran salvador. ¿Qué pasó? Nos acaban de cortar la luz. Despreocupate. Nos llamaron de Norque hasta las 2 de la tarde. Tenemos la solución, Renzo. La verdad es que esto no lo puedo creer. ¿Hoy qué hacíamos, Renzo? Hoy vamos a sacar el techo del auto. Era, bueno, cortarlo para... A base de amoladora, full amoladora. Amoladora y, bueno, otras cosas que necesitamos. Gracias a que no tenemos electricidad, no íbamos a filmar, pero bueno, vino la salvación. Mirá. Es como el salvador más arriba. Eso se llama... Una mano, una batería. 60 volt. El nuevo modelo amoladora DSG 418. Impresionante. Mirá, con dos baterías. Esa amoladora. Pará, ¿vos sí que cortamos todo el techo con dos baterías? Dos baterías y te tengo una sorpresa. Para seguridad. Por seguridad y para seguridad. Disco de metal para cortar metal. Con esto nos aseguramos. Esto sí que nunca lo usé. Hoy vamos a demostrar cómo ese disco puede cortar todo el techo y te sobra calidad y prestación. Seguridad y prestación. Pará, en un taller cualquiera hubiésemos suspendido todo. Sí, en realidad lo quiero y lo odio, porque hoy muchas ganas de trabajar no tenía. Pero bueno, es como cuando llueve y eras chico que ibas a la escuela y... Claro, cuando nos llaman a nosotros para trabajar siempre le buscamos el método, trabajo y trabajo seguro. ¿Vos sabés lo que el techo que vamos a cortar? No tenés idea de lo que sí, está diciendo. Sí, te traje otra sorpresa. Nuevo láser. Sí. Ya lo tenemos preparado, luz verde. O sea que lo que hicimos nosotros a mano con el nivel común. Podemos corroborarlo con esto. Corroboramos con esto. Inalámbrico todo. No necesitamos la luz, dejar que Enor trabaje tranquilo, nosotros. Seguramente esto va a dejar en evidencia algo que le pifiamos, así que está bueno. Veremos la certeza de todo. Pero bueno, a trabajar no nos queda otra. No solo para cortar, sino traje otra sorpresa que vamos a trabajar con algunos tubos Stanley. No es un racing, pero tenemos con qué entretenerlo. Divino, muy lindo. Un cuarto y media, o sea que vamos a poder hacer el vehículo completo. Una cajonera, Renzo, para ¿podemos que jugar carreras ahora? ¿Subimos a Walter acá? Las buenas noticias, ¿no? Que vamos a trabajar todo inalámbrico. Un trípode, me encanta para mi cámara. Que era de los modelos anteriores. Che, Walterio. Vamos a probarlo con esto. El láser es de WON. Bien, tengo. El inalámbrico. Inalámbrico, sí. 20 WON. Inalámbrico, sujeta el péndulo para que recién prenda, porque si no, no prende y vamos a tener luz de LED color verde, ¿sí? Wow. 45 y 90. Bien, mientras se está moviendo titila, hasta que no está fijo, no queda. Vamos a probarlo en el equipo. Esto es autonivelante. Está bien, nosotros el nivel del láser. Es automático. Todo tu laburo al p. Tuviste 5.000 años. 40 minutos estuve tirando línea ahí en la carrocería. Vamos a ver si estaba tan errado. Lo que pasa es que la carrocería no está a nivel ahora. Claro, esto te va a fijar el nivel de la carrocería. Claro. Y esto está en diagonal. Ah, sí, el otro. Esto hay que levantarlo, dejarlo a nivel. Dejar a nivel la carrocería, porque si no nosotros lo levantamos a nivel y no. No, pero el otro día que marcamos estaba a nivel. Lo que podemos hacer ahora, sacamos un motor, ya estuvimos jugando el otro día, corramos la caja y vemos si ponemos la carrocería a nivel en algún lado o arriba del chasis. En el caso de esto, ustedes lo van a hacer más amoladora porque tienen el corte bien perfecto, ¿no? Claro. Lo hecho, claro. Comúnmente eso es una sierra sable. Claro. ¿Por qué? Porque vos lo que ves con la amoladora no te va a dar el diámetro. Claro, acá cortas, haces un corte entero. Claro, entonces vos podemos usar la sierra sable y el corte lo vas a tener entero. ¿Cuánto te saca de corte, digamos? ¿La sierra sable? Sí. Y el espesor de la hoja, que es 0,2. Ahora vamos a bajar una sierra sable, que es la que tengo en la camioneta. Probamos con qué tipo de hoja, ¿sí? Porque con más o menos diente, para que a vos te quede mejor el corte. Claro. Entonces el corte lo vas a poder hacer entero, porque con la voladora lo que te va a dar es un cuarto acá y vas a tener que hacer todo alrededor. Claro, nosotros lo que siempre hacemos con la voladora es hacer los cortes internos.
Claro, todo lo más engorroso, cosa que después solamente sea cortar la chapa por de afuera para poder sacar claro. Un eje palanqueado. La sierra sable lo que no te va a dar un corte tan perfecto claro. Como la moladora. Tenemos otra ventaja ahora, el disco de metal para cortar metal, no se te gasta el diámetro. Claro. O sea que nosotros esos centímetros nunca se gastan, entonces es otra siempre ventaja. Siempre tenemos la misma profundidad. Entonces vos podemos cortar por dentro, después cortar por fuera y siempre vas a tener la misma profundidad. Entonces vamos a probar los dos equipos. Ah, sí, y el que le queda a ustedes más seguro, ustedes es el que después eligen. Perfecto. Sí, nosotros siempre lo hacemos con la moladora, nos lleva más tiempo, por supuesto, pero por el hecho de que después esta pieza la tenemos que volver a soldar con la otra. Claro. Entonces siempre tratamos de romper lo menos lo posible. Lo menos posible. Perfecto. Exactamente. Tenemos las dos soluciones. Vengo a ver qué laburen esta gente. ¿Qué hace, Renzo? ¿Cómo anda, señor? Muy bien. Bien. ¿Vos? Un gusto. Mirá qué nivel. Che, qué bueno que está esto. ¿Y ese tanque nata? Me parece que es un poco chico, ¿no? ¿No será un poco exagerado? Sí, el chasis. Por el momento de la carrocería, recién ahora vamos al corte del techo. No, el chasis tenemos casi todo resuelto. Faltaría, bueno, el tema de la caja de dirección. Lo vi, me mandaron una foto y vi que lo habías hecho. El puente del medio. Sí, qué bueno que quedó eso. Ya hicimos el puente para agarrar los tensores traseros. No, viene encaminado ya. Entonces ya está todo diseñado. Mirá, un par de cortes le hicieron, no se sabe ni por qué. Quiero ver cómo cortan sin luz. ¿Le van a dejar esto o lo van a poner en 350? Y ahora compramos un 350 que me parece que va al 350. ¿Y el 350 no tenés diferencia después? Sí, sí, sí. Sí. Bien, pero bueno. 350 acá tengo, así que el último puedo usar. Los 350 que tengo acá. Yo digo que preguntémosle al público: si V8 marca Ford, este americano, o si 350 Chevrolet Vortec. Toda la vida, ¿no? Para mí es lindo, Ford. Pero si los norteamericanos ponen Ford, Chevrolet, yo creo que sacan cada cosa de cada marca, el motor Chevrolet es superior. ¿Vos no dudás en que va el V8 Chevrolet? Yo soy de Dodge, para así decirlo. A este proyecto. Fanático de Mopar. A este proyecto, ¿qué le ponés? Pero acá le pongo un motor Chevrolet. Carrocería vale, vos Ford, sabés. La más linda. ¿Vos votás? Mirá, está duro. Si vos me decís a mí, yo le pongo un Ford. Aunque no me guste mucho, pero me mantendría, digamos, mantendría que sea la marca, por decir algo. Pero obviamente no haría un Ford, sino me haría... El público decida. Si 350 o Chevrolet o... Obviamente 22 que, si esto querés que ande, tenés que poner un Chevrolet acá adentro. Bueno, si esto querés que ande. Bueno, ahora, si querés pasear y simular que tenés algo que haga ruido, está bien. Exactamente. Walterio, tu voto. Dime. Yo le tiro un Chevrolet. Sí, no renegamos. Renegamos directamente. El Fiat de los V8. Vos decís, ¿verdad? Sí, 100%. ¿De qué? Es el Fiat de los V8. Sí. V8 292 americano, Ford, marca Ford como la carroza, o 350 de Chevrolet. No, yo soy de Ford. Yo soy de Ford. Aunque ande menos, aunque sea más pesado. Yo soy de Ford, pero te digo la verdad, con mi familiar más querido, más directo, era preparado motores Chevrolet. Y me demostró que, bueno, por lo menos cuando corrí con él, me quiso demostrar o me quiso convencer que era Chevrolet. Va en gusto. ¿Por qué? Porque dijiste que este no lo quería, entonces te está haciendo un piso encima. Con la herramienta inalámbrica te vas cambiando batería y bien. Te va a durar 8, 10, 12 horas de trabajo. Porque la herramienta no tiene problema, lo que vos consumís es la batería. Entonces la batería te va a rendir por diferentes cosas. ¿Cómo la usás? ¿Qué tipo de material vas a cortar? ¿No tenés problema de desgaste por hora? Eso, por ejemplo, vos le cambiás la batería y la tenés 12 horas andando, que en muchos casos, vos te pones a trabajar con esto, le das horas y horas, cambias la batería, te jode, no cuesta montar sobre el manio o sobre bufes. ¿La batería o la máquina? No, las manis. Porque vos, la máquina está montada bajo rodamiento, la máquina está preparada para trabajar igual que máquina eléctrica. Vos tenés que entender que en el segmento de máquina vos tenés la marca de vuelo y el segmento de industrial. Está preparado para uso intensivo. Entonces la máquina está preparada para que vos le podés ir cambiando la batería y trabajar 12 horas igual que un eléctrico.
lo único que va a ir haciendo es cambiándole la batería. Vos sabés que la batería en un cargador nuevo te tarda más o menos entre 25 y 30 minutos en carga. Entonces vos sabés que tenés una batería que te va a durar 30 minutos. Pero eso depende de tu aplicación. 30 minutos corrido, ¿eh? O sea, yo pongo la máquina en marcha y la tengo 30 minutos. Si yo la voy a trabajar así, tengo que saber la aplicación. Pero después la, en sí, el producto, la máquina te va a durar igual que cualquier máquina eléctrica. Y cuando se va quedando sin batería y estás haciendo un corte, se te clava, no corre riesgo. ¿Esta? ¿Se corre riesgo que se clave y te enganche el disco y te rompa? No, por ejemplo, esto tiene un corte térmico de seguridad. Es más, esta máquina, si se te traba el disco, corta solo. Porque tiene levanta de 30 el amperaje que sube y corta solo. Eso es lo bueno que tiene la máquina, el dispositivo de seguridad. Pero igual, cuando llega esta máquina, cuando llega al 20%, o sea, de combinación de su batería, se apaga. Sí. Tenemos dos posibilidades, podemos levantar la parte de abajo del pie, entonces le damos más altura y lo regulamos con este. Perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos uno, con esto podemos darle el láser también, para ver que va moviendo. Pero por la altura que buscar, lo mejor que podemos hacer es nivelarlo. Acá tenemos una gota, entonces ahí te asegura que los pies estén derechos. Entonces esto te va a quedar mayor con mayor. O sea, vos agarras para que la gota te quede ahí. Lo primero que tenés que hacer es apagar el láser. ¿Ah? Siempre te aconsejo que el láser lo apague. Tiene una traba. De este lado tiene una traba donde el péndulo no se mueve. Listo, ahí te asegurás que el láser no tenga ningún movimiento. Después, esto no pesa nada, entonces vos vas a agarrar, vas a abrir una pata, ¿ves? Y le vas a ir levantando a la altura que vos querés. Fíjate que tenés ahí, tenés sí. Abajo. Cualquiera que vos quieras. Y acá le vas a ir dando. Si no te da una, vas a salir la segunda. ¿Ves? ¿Ves? Si la burbuja. Le estaría faltando un poquito. Saltando un poquito ahí. Y el resto, como es automático, te lo va a llevar el láser. Vas a tirar la línea que necesitas. Y acá, bueno, ahora podés jugar. Si no te da la altura, es bajarlo porque lo pasaste. Y si no, yo lo que siempre aconsejo es bajás este. Como para que te quede todo regulado. Claro, bajás este, más o menos calculado, subimos la pata de vuelta. Si está nivelado en altura, esta no es la diferencia. Yo siempre aconsejo que los midan. Estamos los dos a este nivel, da el nivel del piso. O sea, sabemos que la máquina está cantando a nivel perfecto. Y sabemos que este parante está a nivel con esto, o sea que tenemos que seguir esto. Así que la línea es la tuya. Pero esta línea que te marcaba adentro, si te da la misma distancia de acá a acá, ya allá, ya está. Claro. No, este nivel ya se lo dimos también, pero ahora vamos a corroborarlo. Lo que vamos a hacer es de vuelta con el mismo caño, corroborar el nivel este con el nivel de acá. Ahí. Entonces ahí más o menos tenemos para ver si estamos iguales. Quiero vender los mejores. Ahí está. Fíjate que te va a dar la verde donde es. Para mí acá tenés más fuerte, pues, ¿no? Justo. Qué nivel. Ya que vamos a usar la sierra sable, pero también vamos a utilizar la moladora, yo te traje este disco de metal que es para cortar metal. O sea, la función de un disco de pasta va a ser la misma. O sea, el corte se va a hacer igual. Igual va el mismo. Con alguna ventaja. El espesor, vamos a ver que es el mismo en este caso que yo te traje un igual, porque tener disco más chico. Claro. Pero en este caso va a ser igual para la pérdida que vos tenés de chapa. Pero acá, ¿qué tenemos como ventaja? Este es de 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas y media sería igual que el disco que tenés acá. Que para la moladora Freightball va a andar perfecto. Lo que no tenemos, vos sabés que en un disco de pasta, un grano, el grano que se desprende,
con el material que corta va devastando y va gastando su diámetro. Claro. Acá no vamos a tener ese deterioro del diámetro. O sea, esto va a dejar menos residuo en el aire. Menos residuo en el aire, nunca voy a tener el gasto del diámetro, entonces para los cortes que voy a hacer siempre voy a llevar lo mismo. Y fíjate que la durabilidad que te dice 3 a 1, cuando yo uso un disco son 3, claro, que vale eso. Entonces, costo-beneficio, costo-rendimiento, a veces aunque parezca un poco más caro un disco corta metal, me va a servir en representar el pasto. Y tenemos algo que es muy ventajoso con respecto a la seguridad. Nosotros sabemos que los discos de pasta se vencen. Claro. Los discos de metal no. Sabemos que si un disco de pasta nosotros lo dejamos almacenado de esta manera, con el tiempo se deteriora. Sí, por ahí a la ferretería está ese disco hace... Exactamente. Y el disco de metal no. Y estos discos, cuando ya tienen más de 30 a 40 centímetros un golpe en el piso, se puede fisurar y no lo vemos. Sí, me pasa muy seguido. En cambio, en estos discos tenemos la seguridad. Entonces, para el trabajo que vamos a hacer hoy, nosotros sabemos que trabajamos con un 100% de seguridad que no pueda tener un desprendimiento. ¿Y el tema de velocidad de corte, eso hay que tener en cuenta algo por el tema de la temperatura? No, la o igual que es igual que él, o sea, está hecho para una voladora que anda alrededor de 11.000 vueltas. Lo que tengo que mantener es que para que el diamante funcione y corte, se mantenga a las 10.500 a 11.000 vueltas. Claro. Que con la voladora está sobrado. No frenarlo. No frenarlo, pero te va a llevar al mismo corte sin forzarlo, igual que un disco de pasta. Y otra pregunta, ¿no?, que a veces me pasa, yo muchas veces corto aluminio, obviamente sí, corto con la sierra, pero muchas veces tengo que hacer un corte con la moladora, esto se me empasta. ¿Esto tengo ventaja o...? No debería empastarse, porque este no esto empatea, está... Claro. Claro, pero esto disco, fíjate que siempre el aluminio por la cantidad de vueltas. Claro. Si una moladora tiene tanta cantidad de vueltas, por más que le cambiemos el disco, vamos a tener eso. Claro. Entonces siempre es aconsejable cortar un aluminio ya con dientes. Y claro, no con rozamiento. Exacto. Porque el material levanta temperatura y empasta todo. Aquel... El sentido de giro te lo marca el disco. En cambio este no te lo marca. Entonces, claro, siempre... Es más, siempre la máquina lo pongo así. Bien, vos vas a poner la marca para abajo. Claro. No hay ningún problema que vos lo pongas para la marca para abajo o para arriba, siempre y cuando siempre lo uses. Este también iría así. Este te va a quedar la marca para arriba. Fíjate, el así. Sentido de giro, claro, el sentido de giro es para allá. Entonces te va diciendo que tiene que girar siempre. O sea que yo con la máquina puesta voy a ver este dibujo. Exacto. El disco va a cortar igual, pero la durabilidad no va a ser, no la, va misma, ser la misma. Porque los diamantes están electrosoldados con un sentido. Exactamente. O sea, no todo, está esperando 15 minutos que dejes girar para apoyar el banco. ¿Qué tiene? ¿Un freno? ¿Qué lo bueno, por Dios? Bueno, vamos a cortar, me parece. Vamos a cortar el techo, dale. Tremenda. Ahí hicimos un corte con el disco de metal. Vamos a hacer el mismo corte del otro lado con un disco común. Yo lo tengo puesto acá. Así vemos la diferencia de chispa que tenemos de uno y el otro y el ruido.
trajo acá Cristian el disco este. El que lo va a agradecer va a ser mi señora. Porque, nada, a diferencia de lo que veo del disco común, bueno, uno se llena de polvo. Es una mugre total. Y esto lo que tiene, no deja residuos. Y también lo que vi, que no te quemás con la chispa. Bueno, tenés un montón de beneficios. Y el corte es exactamente igual, sí, la verdad que... Que no vi diferencia, digamos, en la velocidad de corte. Así que está para tenerlo en cuenta el disco. Vamos a hacer la prueba. Mismo corte. En realidad menos corte porque yo hice menos corte igual. De parte yo estuve cortando los parantes delante, yo corté solamente el trasero. Y ya tenemos la diferencia ahí de tamaño. Esto es lo que desgasté el disco. Ya tengo menor diámetro, o sea que... A medida que se vaya gastando, cuando tenga que entrar los parantes, voy a tener menos disco, voy a tener menos profundidad de corte. Esto lo sigue manteniendo. Calculo que irá perdiendo filo, pero el diámetro va a ser siempre el mismo.